Bai, eskerrik asko. Askotan entzun dugu hemen bortizkeriak edo biktimak ezin direla orekatu, ekiparatu, ezin direla distantzia faltsuetan ibili, baina horrelakoak gure kontra o ekimen honen kontra errez aipatzen dira, esateko zu gehiago. Nos vienen con un discurso que va de entre la ridiculización de un organismo internacional, de un organismo avalado por el Consejo de Europa, hasta la negación e incluso diría la apología de la tortura. Están en contra, pero se tolera. Están en contra, pero puede ser útil. Están en contra, pero una verificación más de la verdadera faz de eso que se llama la marca España. ¿Caerá el peso de la ley sobre los testimonios que he leído ahora, los que aparecen en ese informe de la CPT? ¿Caerá el peso de la ley también sobre ellos? ¿Habrá igualdad ante la ley en estos, en la investigación, en la persecución de los perpetradores de la tortura, en los testimonios que acabo de leer? Uno de los policías condenados a 4 meses, repito, a 4 meses por un delito de torturas contra José Arregui, realizó un alegato muy similar, señor Sémper. Es público y notorio que los terroristas mienten, se autolesionan y luego denuncian malos tratos. Estas son las imágenes de la autolesión. Estas son las imágenes de la mentira. Esto es una autolesión fingida. Manual de torturas llevado hasta el límite, hasta la muerte. Hoy el señor Unzalu y otros representantes políticos nos dicen, como el bálsamo de Fierabras, lo condenamos todo, denunciamos todo. Absolutamente el camino opuesto a adoptar cualquier tipo de responsabilidad propia. La mejor manera de no asumir absolutamente en ningún extremo el daño causado. Se nos acusa por contra de aplaudir, de humillar, diluir, mirar para otro lado. Imagino que algo similar a lo que hace un organismo como el Comité para la Prevención de la Tortura. Me hablan de credibilidad para hablar sobre cuestiones que vienen a ser de manual, mentiras continuas. ¿Tendrían credibilidad ustedes para hablar de manuales si aportarían algún documento creíble al respecto? El documento que usted aporta, le digo yo, no ha sido verificado absolutamente por ningún tribunal. Es de autoría, es de paternidad policial. En uno de esos informes hablan, sangren en abundancia, ¿cómo se consigue? Sangren en abundancia, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? ¿Se puede fingir también sangren en abundancia? Esos son los las directrices que presuntamente se incorporan en esos manuales que ustedes nos hablan. ¿Tendrían credibilidad para hablar de mentiras, de tortura? Tal vez si se establecieran medidas que llevaran luz a esos calabozos oscuros, si aportarían grabaciones de vídeo, de visitas externas, de abogados, de médicos, de familiares, de organismos internacionales, de observadores externos, o si al menos se posibilitaría al detenido a tener conexión con el mundo exterior, aunque sea en la figura del juez. ¿Tendrían credibilidad de hablar de mentiras de tortura si al menos investigaran judicialmente los casos en profundidad y si al menos se pudiera dirimir lo que es de lo que no es? ¿Tendrían credibilidad para hablar de mentiras una vez llevada a la práctica las recomendaciones de estos grupos internacionales? Pero sin investigación, con la negativa a aplicar centenares de recomendaciones, dando la espalda a estos grupos, ciertamente considero que carecen ustedes de toda credibilidad. Las centenas y miles de víctimas de la tortura tienen derecho a ser reconocidas, a ser reparadas, a ser rehabilitadas. Y se les debe de garantizar, además, que lo que sufrieron nunca más se vuelva a producir. Las recomendaciones que aparecen en este informe son cuestiones de mera humanidad. Su aplicación conlleva la abolición de un sistema que precisamente ha conseguido que la tortura en este país sí sea sistemática. Porque hay un sistema, que es la detención incomunicada, que lo habilita. Usted mencionaba al relator Theo van Boven
y le traigo una cita suya. La tortura en España es más que algo esporádico o accidental. En España. Hablo de Euskal Herria. Eskerrik asko, Arzuaga jauna.